El primer día que llegamos al palacio tocaste eso. Su majestad, en primavera deberíamos ir a Manisa y recordar los viejos días. ¿Cómo estaba Yaceto? Bien. Está siempre con Shihangar. Son muy unidos los hermanos, gracias a Alá. Estoy agradecida. Shihangar está muy feliz. Le hace bien su compañía. Eso me gusta. ¿Y tú cómo estás? Espero que estés mejor, a la mediante. Debo hablar con usted. Hay algo importante que debo decirle, Suleimán. Le dije que había comido algo en mal estado. Pero en verdad es otra cosa lo que me está pasando. Oh. Lo sé, cariño. Fátima me lo dijo. Se encontraba muy preocupada por ti. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Esperaba el momento indicado. Pero la sultana Fátima se lo dijo antes. Hürrem, tú eres mi sultana. Tú eres todo para mí. Eres el amor de mi vida. Me diste 5 hijos. ¿Qué más podría pedir? Mi amor es leal hacia ti y el amor que tú me das es mi felicidad. Suleimán, esas palabras han apagado las llamas que tenía dentro. Pero... ¿Pero? Pero usted es el sultán. Por el futuro del imperio, si usted quisiese más hijos, eso sería lo correcto. Es triste que ya no pueda darle más hijos. Pero todavía hay mujeres que sí pueden. Hürrem. La señorita Afife podría enviar a alguien a sus aposentos. Para su entretenimiento. No deberías pensar en eso. Tú cuida de nuestros hijos. Está bien. No quiero preocupar a Mariam. Ella me está esperando. Está bien, ve con ella. Hürrem, dile a Mariam que deseo verla en cuanto ella pueda y quiera recibirme. Lokmanag.
Su majestad. Haz venir a la sultana, Hurrem. Hurrem. Espero que haya tenido una buena noche. Y que esté feliz. Me dijeron que tú enviaste a la mujer, ¿es eso cierto? Qué pena que el tiempo no tenga piedad. En especial de las mujeres. Yo deseaba darle más hijos. No sucedió. Y es evidente que ahora eso nunca pasará. Por esa razón... Te entristece algo sin importancia. Si yo quisiera más hijos, con la ayuda de Alá, los tendríamos. Yo respiro por su felicidad, Suleimán. Para hacerlo feliz, no me detendré jamás. Hurrem, amada. Sultana de mi corazón. Si todas las mujeres del mundo estuvieran a mis pies, no podrían darme ni una partícula del amor y la felicidad que tú me has dado. ¿Mañana participará del rezo del viernes y de las bendiciones con nuestros príncipes? Suleimán. ¿Qué sucede? Bayaceto está igual que usted. Lo que haya pasado entre ustedes es muy triste. Debe cambiar su comportamiento y dejar de sentirse molesto. Han pasado años, pero a él aún no abandona del todo. Sus malos hábitos. Parte de la culpa es de él. Pero otra parte no. Sé cuánto ama a Bayaceto, pero... él no lo puede ver. Él cree que usted no lo ama y que no confía en él. ¿Estás diciendo que yo lo empujo a cometer errores? No. No quise decir eso. Solo digo que Bayaceto es muy leal. Lo que sea que hace, lo hace por usted. Y lo hace tan solo para ganar su cariño. Espero que lo entienda. No puede ser así, Hurrem. Su ira, su insolencia me hacen enfadar mucho. Estoy cansado de pensar en qué mal sufrirá por su imprudencia. Que Alá lo mantenga con nosotros. Lo único que desea es el amor de su padre. Es lo que busca todo hijo. ¿He arruinado su noche? No, son mis ojos. Ya no pueden leer por la noche. Si quiere, puedo leer para usted. Mis ojos aún tienen la agudeza de un águila. Ahora también te convertirás en mis ojos. Nosotros somos uno, Suleimán. Nuestra respiración. Nuestro corazón. Su Majestad. Jihangir, mi héroe.
Nasu, hace tiempo que no te veo. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, muchas gracias. Como sabe, he estado trabajando en mi libro del cual le hablé, el Suleimaname. Está quedando muy bien. Excelente. Cuando sea el momento, me gustaría leerlo. Sería un gran honor para mí. Realmente valoro su preciada opinión, Su Majestad. Ven con nosotros el rezo del viernes. Váyase tú. ¿Cuándo regresarás a tu provincia? Si lo permite, me gustaría quedarme un tiempo más. Pero si no lo permite, yo... Claro que puedes. Quería saberlo porque suele ser imposible hacer que permanezcas en el palacio. Me quedé porque... Porque se lo prometí a Jehangir. Es por eso que no me fui. Los veo a ambos. Conozco a mis hijos. Cuando estás con él, Jehangir siempre sonríe. Como todos. Adelante. Su Majestad, usted hizo llamarme. Así es, Rustem. Te hice llamar. He recibido decenas de quejas de hombres de negocios. Todas estas. ¿Qué dicen? Por un lado, dicen que has ejecutado políticas demasiado duras. Y por otro, que respaldas a los hombres más adinerados. Y también se menciona soborno. Es cierto que he implementado algunas políticas duras, Su Majestad. Pero aquellos que venden productos fallados están poniendo en peligro el bien del pueblo, Su Majestad. Ebusu Defendi está conmigo cuando me encargo de ellos. ¿Qué le sucede a estos mercaderes? Están mintiendo, Su Majestad. No le hago favores a nadie y no acepto ningún soborno. Es difícil complacer a todos. Eso puedo entenderlo. Pero esto es demasiado. Y de ninguna manera puedo permitir que esto continúe así. Su Majestad, si me lo permite, escucharé sus quejas en persona. Y si hice algo incorrecto sin saberlo, voy a repararlo. Eso es exactamente lo que debes hacer. Su Majestad, el príncipe Bayaceto está aquí. Hazlo pasar. Su Majestad. Váyase tú, mi héroe, bienvenido. Gracias, Su Majestad. He venido a despedirme. Pensé que tu estadía sería más prolongada. Me han informado que se requiere de mi presencia en mi provincia urgentemente. De acuerdo, debes ir. El trabajo de un príncipe es gobernar su provincia.
Si he errado, le pido disculpas. Váyase tú. Estoy consciente de que hay ciertas cosas que te molestan. Quiero que escuches con atención lo que tengo para decirte. Cuando tomé la decisión de Manisa, me di cuenta nuevamente de que cada uno de ustedes ocupa un lugar distinto en mi corazón, pero que mi amor por todos es el mismo. Me ama como un padre, pero como el líder de este imperio no confía en mí. ¿Es eso lo que dice, Su Majestad? Esta decisión la tomé para acercarme más a mis hijos, no para alejarme de ellos, y es la decisión correcta. Ojalá fuese tan simple. Sé exactamente lo que siente y lo que vive un príncipe. Recuerda que yo solía ser uno. Pero tú, Bayaceto, ¿tienes idea de lo que significa ser un sultán? Por cómo están las cosas, nunca lo sabré. Suleimán, Bayaceto se ha ido. Creí que estabas enterada. Claro que sí. Solo me preguntaba de qué habían hablado ustedes. ¡Adelante! Su Majestad, Nasu Efendi está aquí. Desea verlo. Hazlo pasar. Su Majestad, Sultana. ¿Qué sucede, Nasu Efendi? ¿A qué has venido? Traigo malas noticias, Su Majestad. Algo ha sucedido entre Ali Aga y Rustem Pasha. Fue tan grave que desenfundaron sus espadas. ¿Cómo es eso posible? ¿No pudieron evitarlo? ¿Dónde está Rustem? Si quiere, puede ir a verlo. Ahora está en el consejo. Solo faltaba esto. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Rustem Pasha, ¿qué sucedió? Exijo una explicación ahora. Mi señor, he venido a su lado para informarle sobre este asunto. ¿Cuál es el asunto? Ali Aga se sobrepasó. Me insultó diciendo ciertas cosas desagradables. Pero él me amenazó de muerte, Su Majestad. Estaba yendo a verlo a usted para que firmase un decreto para despedirlo. No creo que usted deba permitir que pase esto. ¿Dónde está Ali Aga? Está afuera, Su Majestad. Que venga. Ali Aga, Rustem Pasha afirma que lo amenazaste de muerte. ¿Eso es cierto? Para nada, Su Majestad. ¿Quién soy yo para atreverme a amenazar a Su Eminencia, el Pasha? ¿Entonces desenfundaron sus espadas sin ninguna razón? Yo invité al Pasha para seguir la tradición, Su Majestad. Mientras estábamos allí, hablábamos de los problemas que tenía mi unidad. Y luego llegó la comida. Entonces, el Pasha hizo que otra persona probase la comida por él, lo cual nunca me había sucedido antes. Como si sospechara de nosotros. Le informé que ese comportamiento no es apropiado con los genízaros y la situación empeoró más. Sus hombres desenfundaron sus espadas, pero como él es su representante, ningún genízaro respondió a la provocación de los soldados de Pasha. Eso es lo que sucedió, Su Majestad. ¿Es cierto lo del veneno, Rustem? No era personal, Su Majestad. Tengo cuidado en todas partes. Retírate, Ali Aga. Hizir Pasha, investiga y prepara un informe detallado. Tomaré una decisión al respecto. Como ordene, Su Majestad. Hay quejas en su contra y además un genízaro y él pelearon y desenfundaron sus espadas.
¿Cómo podría pasar algo así? Si su gran visir hizo eso, sin duda debe tener una razón. Lo estoy investigando, Hürrem. Averiguaré quién tiene la razón. Usted tomará la decisión correcta, claro. Pero un político leal y calificado como Rustem no podría hacer eso de ningún modo. Oh, Alá. Lo triste que debe estar Mariam ahora. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Si lo desea, podemos viajar a Edirne. De acuerdo. Me encantaría viajar contigo. Su Majestad, disculpe la molestia. La Sultana Fátima está aquí. Que entre. Su criada no conoce bien las normas, Su Majestad. Por eso tuve que ayudarla. Estaba jadeando de la emoción en su puerta. Y ahora tengo una noticia para usted. Su criada está embarazada. Tendrá un nuevo hijo. Que Alá le otorgue un príncipe. Debes sentir una gran felicidad después de tantos años tener el amor de un hijo otra vez. Esto es un precioso regalo de Alá. Que el niño nazca sano y salvo. Siento dentro de mí que tendrá un nuevo príncipe. Majestad, como usted ordenó, se están haciendo las investigaciones. Con el señor Zelalzade estuvimos interrogando a todos. Y todos nos contaron lo mismo, sin excepción. ¿Cuál es tu opinión personal? Es evidente que Rustem Pasha está equivocado. No creo que haya tenido malas intenciones. Lo que sí está claro es que es nuevo en su cargo y no tiene experiencia. Si es todo, puedes retirarte. Majestad, hay un gran malestar entre el pueblo y los jenízaros. Debemos lograr la paz entre ellos. Si no, las cosas se empeorarán. Y será difícil ponerle un fin a eso. Las cosas se empeorarán. Mi sol y mi luna ha llegado. ¿Por qué sería eso una molestia para mí? Rustem Pasha también iba a venir. Pero está muy ocupado, incluso durante la noche, con los asuntos del imperio. Padre, ¿ha tomado una decisión con respecto a los jenízaros? Rustem es un servidor leal. Yo soy responsable por él.
No crea en las mentiras y falsedades que se dicen de él. Te noto intranquila. No quiero que te entristezcas innecesariamente con todo esto. Disculpe. No quería entristecerlo. Nunca podrías entristecerme. No hay nada que me haga más feliz que tú, Mariam. Adelante. Su Majestad, la Sultana Hurrem está aquí. Que entre. Hurrem, bienvenida. Estaba hablando con mi hija. Si se trata de algo privado, puedo regresar luego. No, solo hablábamos. Su Majestad, con su permiso regresaré a mi palacio. Puedes retirarte. Toma asiento. Hurrem, ¿cómo estás? No estoy bien, Suleimán. Es decir, este asunto con el niño. Hurrem. No puedo ocultar mis emociones acerca de esto. Siento dolor. Porque lo veo con otra mujer. Y como si esto fuera poco, ella está embarazada. Ni siquiera había soñado algo así. Pero yo la envié con mis propias manos. Mi Hurrem. ¿Quién en este mundo sería capaz de separarme de ti? Como mi corazón roto, en pedazos como mis joyas. Oh, mi hermoso sol, si derramase lágrimas e inspirase profundamente, las nubes no deberían llorar como lo hacen estos ojos. Los amantes no necesitan de la separación. No puedo ser consolado. Nadie en este mundo se parece a ti. Thank you.